Y me da mucho gusto saludar ahora esta mañana a la primera actriz, Ana Martín, quien también compartió pantalla con Javier López Chabelo. Doña Ana, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, todavía tardes ya. Sí, tardes. Bueno, pues, Andrea, no, yo no compartí escena con él. Pero sí compartí mi vida desde niña, porque pues tú sabes que yo nací en La Carpa, porque mi padre fue Jesús Martínez Palillo. Claro. Y entonces yo conviví con todos estos grandes, grandes de la comedia, grandes de la música, grandes artistas. Fue el semillero que fue el Folies, luego el Iris, que ahora está en el Teatro de la Ciudad. Y yo desde niña conocí a Chabelo. Desde niña siempre lo traté, siempre tuve... pues una amistad no tan cercana, así que digamos íntimos amigos, cuatijes, pero era, sí nos llevábamos muy bien, siempre hablaban de mi papá, hablábamos de los tiempos del teatro. Te puedo decir que Chabelo le encantaban las motocicletas, te puedo decir que Chabelo, su equipo de producción, hablándote de producción y de técnicos, lo amaban profundamente en su programa, porque él era un ser humano extraordinario en el sentido de que los quería, que los veía como su familia. Eran unas comidas que hacía, que yo me brincaba de un foro a otro porque me iba corriendo, porque decía, ya llegó Chabelo, seguro vamos a comer riquísimo. Y me sentaba a platicar con él y me platicaba de mi papá y me platicaba de esa época del teatro. Luego lo vi en Churubusco cuando estaba haciendo cine, que yo empezaba y me platicaba y me decía que si me iba a dedicar a esto, que no se me olvidara lo que todos decían, lo que todo artista de esa generación dio en su vida. Se casó con el público, se casó con sus personajes, los respetó y respetó el escenario. Y Chabelo, pues se nos fue el niño de México, y el niño del mundo. Se nos fue nuestro niño, digamos, dentro muchas generaciones. Te puedo decir que se están viendo grandes, o sea, yo todavía no me recupero de Nachito y no todos los demás, o sea, ay, ¿qué quieres que te diga más que él ya está haciendo su catafixia en el cielo? Y que me preguntan que si hay que hacer un homenaje a Chabelo, pues por supuesto que hay que hacer un homenaje. Todos los homenajes que le hagan le quedan chiquitos a lo que el señor fue. Pero el homenaje más grande que se lleva es que se lleva el corazón del pueblo mexicano. Y eso no es fácil. Muy pocos grandes de esa manera se llevan el corazón del pueblo mexicano. Y Chabelo se lo lleva. Chabelo se lleva el corazón de todos los niños de México. Imagínate eso. De tantas generaciones, y además siendo un señor tan profesional, tan querido, tan buen amigo, porque era muy buen amigo, ayudaba a sus amigos, estaba con sus amigos en las buenas y en las malas, fue muy amigo de mi padre, fue ese tipo de actores como Oscar Pulido, como Tintán, como Resortes, como digo, Tom Castro, y pues tuve la grandísima suerte. Ahora sí que mi mamá se enamorara de Palillo y que a mí me tocara estar y conocer a esos grandes. Y Chabelo es... ¡Ay! ¿Qué te puedo decir? Nuestro niño que desde allá no lo vamos a olvidar. No lo vamos a olvidar. Queda en los corazones de nosotros y Chabelo quedará para siempre y su catafixia quedará para siempre. Y todos sus problemas quedarán para siempre y todo lo que él hizo. Y ya en el cielo, pues ya está cotorreando con sus cuates. Porque pues es el círculo de la vida, ¿no? Es el círculo de la vida que pues es una realidad y que poco a poco, pues así tiene que ser. Muy triste, es un día muy triste para México, el mundo. Es un día no pasa. O sea, ¿qué más te puedo decir? Javier López Chabelo. Digo, es un dolor, sí, un gran dolor.
un gran dolor, un gran vacío, porque aunque ya no estaba trabajando, sabíamos que estaba aquí. Sabíamos que nuestro Chabelo estaba aquí. Bueno, pero pues, como te repito, no quiero ser reiterativo y lo estoy diciendo, no se ha ido. Ni se irá nunca de los corazones de México, jamás. Y si le hacen homenajes, todos son merecidos. Pero te vuelvo a repetir, el homenaje más grande que se lleva es el amor y el corazón del pueblo mexicano. Y eso no se gana tan fácilmente como lo ganó. Ana, y de alguna manera, bien dices, se trata de un momento, un día triste para muchos, pero también un día feliz en el sentido de recordar grandes momentos de la pantalla grande y chica mexicana y momentos de los que tú en gran medida, pues primero como testigo y luego como protagonista, porque una de las razones por la que pensé que habías compartido pantalla con él es porque, bueno, también tu filmografía es amplísima. Y esto nos ha llevado un poco también a platicar de las maravillas de esta época de la pantalla grande del cine y de la televisión mexicana, una época sin duda de oro, una época productiva, pero también una época que presentaba muchos retos creativos y a nivel profesional que muchos actores, pero que Chabelo también, que don Javier López, enfrentaron. Bueno, los retos que todo artista enfrenta. Claro. Lo que pasa es que nosotros, o sea, no yo, yo le aprendí a ellos, a Chabelo y a todos ellos, les aprendí esa pasión por la carrera, esa pasión por el amor al público y el respeto, esa pasión que mi padre me dijo, si tú vas a estar ahí, no se te olvide que a la gente es que siempre hay que decirle la verdad, porque son ellos los que te dan de comer, son ellos los que te levantan, son ellos los que te hacen. Esos son los que tenían todos, y esa es la escuela de Chabelo, ya. Qué maravilla, Ana, porque además una pasión que otros han mencionado esta mañana y me parece a mí que tiene mucho sentido, que es probablemente uno de los más importantes ingredientes de su éxito. Bueno, además, claro, de que era un hombre trabajador y según todos los que trabajaron con él narran, pero esta pasión de la que tú hablas, este respeto a la audiencia que hacía, probablemente que hacía de él un hombre pues muy comprometido con su trabajo. Definitivamente. O sea, es que ya no era el preguntarte ni decir tengo que ser respetuoso al público, no. Eso ya lo traía. Era una pasión. Qué maravilla. Esta carrera era una pasión. Era su vida. Ellos estaban casados con su carrera. Todavía los que quedan están casados con su carrera, como está Silvia Pinal, como está María Victoria. Todo este gran semillero de artistas que tuve la gracia de Dios, que bendigo a mi mamá por haber estado con Palillo y haber estado ahí, haber nacido allí, de verles el amor, o sea, el profesionalismo lo traían porque amaban a su carrera, amaban a su público. Y Chabelo, o sea, algo era amar y respetar a su público, amar y estar checando su escenografía, su ambientación, su utilería, sus niños, todo tenía que estar a la perfección. ¿Por qué? Por su público. Claro. Eso era que ya lo traían del corazón, del alma, y te vuelvo a repetir, la gran pasión por lo que se estaba haciendo, por lo que él hacía, y pues ahí están los resultados. O sea, te digo, sí, que lo lleven a Bellas Artes, es como a Nacho, claro. Que sí, pero son estos artistas que entregaron su vida con pasión a cada personaje, y Chabelo será por siempre nuestro niño de México. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes la pasión que tuvo por ese personaje? ¿Sabes todos los también otros personajes que hizo Chabelo? Hizo miles de personajes. Yo lo traté muchísimo, te digo, en Churubusco lo traté. También estaba yo empezando mi carrera y hacía también personajes de otro estilo, y no al niño. Pero ese niño jamás habrá otro. Porque se entregó de una manera, era la entrega total. Total, y eso era lo que el público, lo que la gente agradece y que lo lleva en el corazón.
Entonces, ¿qué más homenaje que eso? Sin duda. Que te lleven en el corazón, y todos nos llevamos en el corazón. Todos estamos tristes. Todos, y no solo en México, en el mundo, estamos tristes por nuestro niño. Ana Martín, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Te mando un fuerte abrazo. Que estés muy bien. Gracias, bye. Hasta luego. Me da mucho gusto.